A mí lo que me gusta, claro, de Grita es que venís con un registro paralelo de la realidad, como con una mirada poética, porque cuando le preguntan, dice, esto es de mi otra vida, hace más de 100 años, y le abrís a la gente un canal de exploración bien distinto a lo que es la tele. Me parece que vas a sumar desde ese lugar. Bueno, está bueno tu percepción, ojalá sea así, ¿no? ¿Y su carácter cómo es? Está bien. Bueno, no, decíselo a Omar, si acá lo va a escuchar ahí. Porque no está bien, está con muy baja presión, muy baja presión. Recién, en serio, estaba acá al lado mío que se desmaya. Nada, y estaba hablando, es verdad lo que decían ustedes, estaba como hablando en un tono bajo. Sí, sí, muy raro. Sí, bueno. Siempre habla en un tono bueno, bajo. Una línea menos para el polaco la próxima. Estaba duro, duro. Estaba duro, duro. Una línea menos para el polaco la próxima. Estaba duro, duro. Vale. Yo estaba diciéndole, mi amor, me voy a ir al hotel, ¿sabes? No voy a ir a ningún lado, porque los chicos estaban armando una salida. Y rápido cambió de opinión y fue al boliche. Y ella me dice, ay, qué lástima, me dice, perdón, yo ya cerré una previa. Oh, no. Ahí te fuiste. ¿Qué? Dije, ok, apagué el teléfono y me fui a tomar un whisky entero. No tomé un whisky entero en un boliche. Una línea menos para el polaco la próxima. Estaba duro, duro. Estaba duro, duro. Una línea menos para el polaco la próxima. Estaba duro, duro.